La asambleísta Luis Morales. Gracias, señor presidente, compañeros legisladores. Me cupo estar al frente de la Comisión de Participación Ciudadana en el periodo anterior y casi todos los temas que están en esta Ley de Transparencia y Control Social ya fueron tratados y algunos de ellos la mayoría incorporados. Por lo tanto, yo creo que estamos generando una gran confusión de leyes que, lejos de permitir una buena administración de la normativa y convivencia social, vamos a generar conflicto que, a la falta de coercibilidad adecuada y apropiada de cada una de las legislaciones, vamos a generar inseguridad. Esta ley, nosotros no podemos establecer con claridad cuando se hace mención que es para controlar la corrupción y la impunidad, cuando hay el Código Penal, hay las leyes de la Contraloría, hay los ministerios de la transparencia, los ministerios de justicia, es decir, una gran cantidad de instituciones que generan ya estos principios y que hasta el momento no se han cumplido. Hay créditos como el de último momento que no hace ninguna investigación la Comisión o el Ministerio este de Transparencia. Asimismo, en el artículo 3, compañeros asambleístas, se habla sobre la adopción de resoluciones. ¿Qué resoluciones va a poder tomar esta comisión o esta función de transparencia y control social si está inmersa en la mayoría de quienes ejercen la actividad de control, como las superintendencias y la Contraloría General del Estado, generando duplicidad de actuaciones y controversia entre sí mismas? Y lo más preocupante, señor presidente, en el artículo 17 de este proceso de ley se habla de los famosos subsistemas y dice uno de ellos, del control de los recursos estatales, la gestión y consecución de objetivos, es decir, se habla específicamente de que van a cuidar lo que los asambleístas por mandato constitucional tendríamos que hacer si es que hubiera la voluntad política de ejercer las actividades de fiscalización. Ya han retirado muchas de las funciones que el Congreso anterior de los diputados tenía para nominar a las personas que vayan a formar como representantes de los organismos de control. ¿Qué habría más legitimidad? Porque como el señor asambleísta Andrés Páez dice, no hay un verdadero concurso de selección para nominar a las personas ideales con conocimiento y profesionalismo que vayan a ejercer cada una de estas actividades. Y a los legisladores, antes diputados, hoy asambleístas, el pueblo ecuatoriano a través del voto en las urnas le encarga las funciones, es decir, escoge para que él venga a hacer las funciones estas de control social a través de la fiscalización. Pero como todo quieren concentrar en el Poder Ejecutivo, a través de la generación de este sistema burocrático de la ley supuesta de la función de transparencia y control social, lo que se busca es incrementar la burocracia. En este momento de campaña será mucho más beneficioso incluso para generar trabajo sin selección y para generar controversia, persecución a las personas o a las instituciones que ellos elijan. Y en este mismo artículo 17 se habla del subsistema 4, que voy a permitirme leer, señor presidente. Subsistema 4, de participación ciudadana y control social,
en los asuntos de interés público a fin de estimular procesos de deliberación pública y propiciar la formación de la ciudadanía. Ya está eso en la Ley de Participación Ciudadana y aún no se ha generado absolutamente nada. En las normas constitucionales de Montecristi se habla con absoluta claridad de la participación ciudadana, pero no dice ahí de la participación ciudadana de los señores de Alianza País, dice la participación ciudadana de todos los ciudadanos ecuatorianos, pero no se aplica y se quiere insistir en esta ley, algo que ya existe y que no se ha puesto en práctica. Por ello considero, señor presidente, que aun cuando yo pienso de que ya deberán tener ustedes estructurado, me refiero a ustedes al gran conglomerado del Movimiento Alianza País, deberán tener ya estructurado esta burocracia, como me pasó a mí cuando ni siquiera aprobábamos la Ley de Control Social, ya tenían las secretarías, las subsecretarías y las direcciones regionales, sin que exista la ley, ya estaban operando, violentando el principio constitucional. Entonces, acá, señor presidente, me quiero sumar a todos los pedidos que se han generado y si es que existe el apoyo necesario, mocionar que este proyecto de ley, por inconstitucional, porque existen normas ya en otros cuerpos legales, presento como moción que se someta a votación para que este proyecto, señor presidente, sea archivado y no perdamos el tiempo en discutir algo que no se va a cumplir y que en otra parte de este proyecto ya está en otros cuerpos legales. Así es que si es que hay apoyo, señor presidente, pongo a moción el archivo del presente proyecto de ley. Gracias, señor presidente.